el caso de Miguel de Unamuno es especialmente significativo. Se había manifestado en favor de los rebeldes, quienes le mantuvieron en su cargo de concejal en el nuevo ayuntamiento de Salamanca, formado tras el 18 de julio. El gobierno republicano le había destituido como rector de la universidad el 22 de agosto, siendo repuesto pocos días más tarde por un decreto de la Junta de Defensa de Burgos. En su preámbulo se afirma que la cruzada emprendida por España, pueblo y ejército, para librar a la civilización de Occidente del secuestro en que gentes incomprensibles de su excelencia la retenían, ha merecido de tan ilustre prócer del saber la adhesión fervorosa y el apoyo entusiasta que de intelecto y espíritu tales cabía esperar. Unamuno no desconoce los numerosos crímenes realizados en la zona sublevada y ha denunciado los que se cometen en la republicana. Actitud que reduce su círculo de amigos. El rector de Salamanca, que ostenta la representación del general Franco, protagoniza un incidente sonado el 12 de octubre, cuando en el paraninfo de la universidad se celebra un acto conmemorativo del Día de la Raza. A su derecha se sienta Carmen Polo, a su izquierda el obispo Monseñor Pla y Daniel. Se pronuncian varios discursos en los que se exaltan el imperio, las esencias históricas de la raza y el momento histórico que se vive. Se alude a los nacionalismos vasco y catalán como cánceres en el cuerpo de la nación que el movimiento salvador de España sabrá cómo extirpar. Unamuno escribe unas palabras que van a ser guión de un comentario que decide hacer para cerrar el acto. Su intervención, objeto de numerosas lucubraciones, no ha sido publicada porque contiene una crítica de las tesis expuestas. En ella pronuncia la famosa frase: vencer no es convencer. El general Millán Astray se mueve inquieto en la mesa presidencial, pide la palabra en algunas ocasiones y finalmente interrumpe al rector. Justifica los motivos del levantamiento militar y, perdido el control, grita: ¡mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte! Unamuno replica al general y estalla el escándalo. La esposa de Franco, Carmen Polo, salva la situación, da su brazo al rector y le saca del paraninfo. El abucheo se generaliza. Unamuno es criticado abiertamente. Cuando por la tarde va al casino del que es presidente honorario, recibe insultos y denuestos. Se le da la espalda. Su seguridad personal está comprometida. Un grupo de soldados se aposta frente a su casa. Policías le siguen y vigilan. El claustro de la universidad pide que sea destituido. El 22 de octubre, Franco nombra a su sucesor. Unamuno, enfermo, se recluye en su casa y apenas sale a la calle. Fallece el 31 de diciembre. Cuatro falangistas uniformados, Víctor de la Serna, Miguel Fleta, Mariano Rodríguez de Rivas y Antonio Obregón, transportan a hombros su ataúd, cuyas cintas llevan cuatro catedráticos de los que habían solicitado su destitución. El entierro se instrumentaliza políticamente. Unamuno vive de forma agónica la contienda tal y como había percibido en su artículo Paz en la Guerra, aparecido en 1933, en el que se afirma: no cabe participar en una guerra civil sin sentir la justificación de los dos bandos en lucha. Como quien no sienta la justicia de su adversario por llevarlo dentro de sí, no puede sentir su propia justicia.